miércoles y el clima está riquísimo. Bueno, no porque aquí esté el clima, todo lo que da, sino porque hoy la lluvia se hizo presente otra vez. Riquísima. A mí me encanta cuando llueve, pero obviamente hay que cuidarse de las inundaciones y todo lo que pueda llegar a suceder. Hoy tenemos moda, salud y belleza. Y qué mejor que con una bellísima y obviamente siempre lo vamos a decir. Yo, fíjese que cuando alguien decía que salió de las filas de Cotorreo Estudiantil, yo decía, ay, ya, o sea, como que le hacen mucho o porque hay mucha promoción, pero la verdad sí se siente uno muy orgulloso de que hayan salido, hayan estado y de que sigan estando dentro de Cotorreo Estudiantil y dentro del periódico La Opinión, porque en realidad sí es una plataforma muy importante aquí en Poza Rica. Mi queridísima Karen Suárez está conmigo, Miss Petit México 2021. Ya extrañábamos esos certámenes de belleza que con la pandemia no se pudo y no se podían haber hecho. Y además también tengo por parte de mi queridísimo Omi Garcés, que está ahí atrás con el modelo, porque pues bueno, hoy sí trajimos un modelo, pero sí está algo alto, la verdad. Estamos ahí batallando con la ropa, pero el fabuloso ahorita va a ser un hechizo padrísimo. Mi queridísima Karen, ¿cómo estás? Hola Edgar, muchas gracias por la invitación. Muy bien, me encuentro así muy alegre, muy guapa obviamente. Y pues nada, ya teníamos rato que estábamos planeando esto y pues qué más que ya se está haciendo y pues ya, con el título presente y ya con la emoción así fresquita, ya muy padre. Oye, fíjate que sí es cierto, recién llegada de Tlaxcala, de ese lugar que está rico. Vi que hacía frío, ¿verdad? En unos lugares sí. Como que de repente salieron es con chamarrita. El clima estaba como que muy raro, o sea, estaba muy padre y agradable, pero a ratos como que llovía, a ratos hacía frío, a ratos hacía calor, como que tenías todos los climas en un mismo día. Y pues ya era como de que quita la chamarra, ponte la chamarra y la traías cargando aquí y se sorbaba y así. O sea, estaba medio raro. La neta sí estaba medio raro porque de repente pues una como Miss, va, manito. Siempre tiene que llegar en guapísima y ya de repente pues escoger también un outfit que sea de invierno, que sea de frío, sí. Por aquellos lugares de Tlaxcala que sí es el clima riquísimo, riquísimo. Pero bueno, Karen, platícanos antes cómo fue toda tu preparación antes del Nacional, porque sabemos que bueno, independientemente de que por la pandemia no se pudo hacer muchísimas cosas que se tenían planeadas, pero pues sí hubo preparación antes, ¿no? Bueno, pues salí del Miss Bachiller y de ahí Felipe Ledesma y Gonzalo Bastián, pues me invitaron a otro concurso que era Team Petit Poza Rica, que para esto yo era menor de edad y pues era categoría teen, porque hay dos, categoría teen que es de menores de edad y Miss en la que ya estoy ahorita que es mayores de edad. Entonces salgo del Miss Bachiller y me animan a entrar y digo, no, pues va, adelante. Y ya me dijeron, no, pues tal día es la presentación, tienes que estar en Jalapa, en un lugar por allá, un auditorio. Y digo, no, pues va, ya, me animé y todo. Y de ahí fue la presentación un 15 de marzo, me acuerdo, porque después de ese día fue la pandemia, o sea, ya sí, va y todo. Sí, porque después sí. De ese día ya pasó todo esto que estamos viviendo. Sí, pues ya, cancelaron obviamente todo. De ahí, pues yo nada más fui a la presentación, que era como, pues, presentarte como tal, decir tu nombre, tu municipio. De ahí era una mini pasarela en traje de baño. Y pues ya, era todo, hasta ahí acababa, porque, pues, como se dice, era presentación, nada más como conocer a las candidatas que iban por el título Veracruz. Y pues nada, después se canceló por la pandemia y fue el director de Veracruz, dijo, no, ¿sabes qué? Pues no me quiero exponer ni exponer a las niñas porque pues estaba medio feo todavía. Y dijo, no, ¿sabes qué? Yo en base a lo que me demostraron la presentación y pues así como fotos como que iban saliendo, voy a seleccionar a tres, que era Team Veracruz, Miss Veracruz y Miss Veracruz Riviera Maya. Bueno, me seleccionan, pero para esto solo era designación, como te digo, por la pandemia, pues no se quisieron arriesgar y pues qué bueno que no se quisieron arriesgar, la verdad. Pues nada, me dicen, no, pues nos gustó mucho tu presentación, que no sé qué, y te queremos dar el título Miss Veracruz Riviera Maya. Y dije, no, pues entonces me voy al Nacional y ya, y pues bueno, iba a ser en abril para esto el Nacional. No me acuerdo qué fechas, pero exactamente el mes de abril. Y pues ya, X. No se pudo, no me acuerdo qué pasó entre esos lapsos, lo movieron y pues apenas fue ahorita, del 5 al 11 en Apizaco fue la sede, en Tlaxcala.
Y pues nada, fue una semana así de ajetreo, de mucha preparación y demás. Y sobre todo, como pues éramos muchas niñas, fue la generación más grande, pues a todo dar, ¿no? O sea, platicabas con una con otra, conocías lados a través de las niñas. Fue muy bonito. Fíjate que yo estuve siguiendo todo lo que fue la concentración nacional y la verdad, hasta ahorita es el primer certamen que me ha gustado. Me gustó mucho en donde fue... se me olvidó, y estuvo conmigo hace 8 días. De trajes típicos, de Lady Gaga. El primer concurso que sí me gustó nacional, independientemente de lo que fue la pandemia, es donde concursó esta niña Rocío Cárcamo, que ese me gustó mucho también cómo lo organizaron, pero este me encantó muchísimo más, desde la hora en que la recibieron, todos los chutis que tuvieron, sí. La coordinación que estuvo muy, muy padre, que la llevaron a pasear, independientemente de que, bueno, pues está todavía la pandemia. Y con este nuevo rebrote, pero sí lo hicieron muy, muy padre, estuvieron muy bien organizados y eso me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo por parte de la organización. Y obviamente le mandamos un saludo al doctor Quetzal y hasta Jalapa, que hizo un buen, buen papel. Y por supuesto que vivimos parte, como tú lo dices, desde los ensayos de Señorita Bachiller, que dijimos, ay, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Veíamos mucho y cuando vemos a la Karen en Transformada, y todo el mundo se quedó frío y helado, ¿ah? Sí. De hecho, me acuerdo que me hacían burla porque yo siempre llegaba a los ensayos así como que muy X, con mis playeras deportivas y mis pantalones y demás. Y ya cuando me vieron así con toda la producción, el vestidazo, obviamente, y dices, no, pues te quedas fría. Y sí, y pues ya. Porque parecía niño, dime, Felipe. Y no. Oye, pero no, es una experiencia muy, muy padre. Obviamente, una experiencia diferente porque la concentración, tanto el estatal como la concentración fueron muy, muy diferentes. Lo repetimos por parte de pues esta pandemia que estamos viviendo, es muy, muy, muy difícil hacer un evento como se hacía antes, sí. Como estábamos acostumbrados, pero la verdad es muy padre. Además, el apoyo siempre de tu familia, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, pues desde el mismo bachiller me apoyaron y pues uno luego se hace así chiquito, se achicopala, no sé. Pero no, desde ahí siempre me estuvieron apoyando. Obviamente desde antes, pero en este ámbito de los concursos siempre me dieron como que ánimo y apoyo y demás. Y pues yo creo que eso es lo más bonito. Porque a muchas niñas como que luego su familia dice, no, pues es que no te sirve para nada, es un gasto más y así. Pero no, al contrario, mi familia siempre me apoyó y siempre me está apoyando. No, y conocemos a tus papás y ahora al nuevo integrante de la familia que ahí está y y siempre apoyándote todo, y eso es lo bonito porque al final del día se agradece toda la intención que tienen los papis de estar apoyando, independientemente que sea el sueño que sea, siempre tienen que estar al pie del cañón y eso sí lo hace. Y la verdad lo han hecho súper bien y súper genial. Oye, Karen, ha sido difícil porque me crean, independientemente de que ya eres mayor de edad y todo eso, pero pues nunca se dejó de lado el hecho de la escuela y de ir a eventos, porque aunque estuvimos en pandemia, sí te tocó ir a ciertos eventos, ¿no? Sí, hubo unas coronaciones, obviamente pues muy poquita gente por lo mismo de la pandemia y de que hay que cuidarnos y demás, pero sí hubo uno que otro evento que me invitaron y obviamente asistí con todas las medidas de seguridad y pues nada, y con lo de la escuela también era un rollo, porque mi carrera es medio pesada y pues ahí andábamos entre unas cosas del certamen, otras cosas de invitaciones, de eventos y pues la carrera, sí, estaba como que de un lado a otro corriendo. Sí, la verdad, de un lado al otro corriendo de aquí para allá y todo, pero bueno, la concentración estuvo muy padre, le vuelvo a repetir, ¿cómo te sentiste? Dentro de tantas niñas, a mí me encantó porque pues obviamente ya se pudo que la cena de gala, que el shooting en traje de baño y todo eso. Pues como te dije hace rato, fuimos muchas niñas, fuimos 47, pero pues como que todas nos llevamos muy bien, o sea, no hubo como que envidias o que te hicieran el feo una con otra. Y yo creo que era lo mejor porque pues era una mejor convivencia, un mejor pues ámbito en el que te estás desarrollando y conociendo niñas. Fíjense que sí es cierto, el ámbito en que te desarrollan, están conociendo gente y demás. Vámonos rapidísimo un corte y regresamos porque ya tenemos moda, obviamente, aquí en La Opinión de Poza Rica y en Noches Coquetas. Yo sigo con Karen porque nos va a estar también aquí acompañando y describiendo un poquito de lo que vamos a ver a continuación.
lo vuelvo a repetir, porque nada más y nada menos que, oye, fíjate que no lo quise bufar de ese sentido, pero a Felipe también le tocó y siempre lo dijo. ¿Cómo era, manito? Salida de la plataforma de, más importante. ¿Cómo era el dicho ese? Ya ni me acuerdo, pero era alguna. Pero sabía salir, era salido de la plataforma estudiantil más importante de Poza Rica. Y seguimos siendo la plataforma más importante. Pésele a quien le pese. Y quiero mucho a todos los demás de los medios. Pero la verdad, esperen nada más a ver la portada del viernes, la portada de graduación. Tenía que meter yo mi mano porque, pues, para que saliera mejor, ¿verdad? Así que, ay, va a salir mi querida Karen el viernes social. Gracias, Alejandra Garmar y a Cori Murguía por el maquillaje, el make-up, al peinado, Benjamín. ¿Y hoy quién te maquilló, queridísima? Hoy me maquilló y me arregló el cabello Brian Santana. ¿Y el outfit? Ah, bueno, este es un pantalón que ya había mandado a hacer. Y este es de la boutique de Clan by Moda Vintage, de Viri Hernández. Ah, es de la Viri. Ayer, el de ayer fue de la Blanquita Lima, le mandamos un beso a la Blanca Lima, que a ver cuándo se casa, porque según ya se iba a casar, y nomás no se queda casado la comadre. Ya le ganó la Litzy, mana, ya te tienes que casar. Oye, y también le mando un saludo, el día de mañana vamos a estar desde Runway Boutique, va a estar Karen también ahí como modelo, porque nada más y nada menos que es el aniversario número 2 de Runway Boutique. Compraron publicidad para sociales, gracias a mis amigos de Runway, y me va a tocar ir a hacer el en vivo desde allá, así que por allá vamos a estar. Qué bueno que me acordé, porque tengo que pedir el fotógrafo y luego se me olvida. Bárbaro. Oye, Karen, has trabajado con muchísimos maquillistas y todo, y la verdad, al final del día eso también se agradece, porque tanto como tú y como los maquillistas, pues hacen su mayor esfuerzo, ¿no? Sí, pues es un equipo que está detrás de mí, y pues ahora sí que como que me mandan a mí a ver que su representación de lo que hacen, ¿no? Y cómo se luce y demás, pero pues sí, es un equipo bastante grande el que tuve ahorita también en el Nacional, y obviamente les agradezco a cada uno de ellos, son muchísimos, o sea, no quiero mencionar algunos y se me olvida alguno y se me pasa y bye, pero sí, fue un equipo muy grande y fue un equipo muy bueno, la verdad. Sí, yo creo que siempre hay que agradecer a la gente que nos ha apoyado, y eso es súper fabuloso y súper genial. Además, me acuerdo cuando Karen inició con nosotros en Cotorreo Estudiantil, en lo de bachiller, cuando nuestra querida Nimbe, que le mandamos un beso a la maestra, nos mandó a los representantes, y Karen así como que, bueno, es que sí, si ustedes hubieran conocido a Karen, ¿verdad, Felipe? Desde aquellos inicios, nadie le daban un peso por la comadre, ¿no es cierto? Pero nos sorprendió cuando ganó, cuando salió con ese vestido y ese make-up plata con blanco, pero todo muy padre, sí. Karen. Ay, sí, es cierto, yo me acuerdo, me estaba acordando hace días, porque no me acuerdo quién estaba platicando, pero sí, mi maestra Nimbe Mar, que me daba probabilidad y estadística, según yo, pero sí, en la ESBO, y ella me seleccionó, y dije, ah, pues bueno, me lanzo, y aquí andamos. Fíjense que sí, y yo les quiero decir algo a todas las niñas que aunque no tengan, a lo mejor dicen, es que no tengo la estatura o X, Y, Z, para todas, créanme que para todas y para todos se puede lograr ese sueño por cumplirlo. A mí en lo particular, pues bueno, siempre estuvimos ahí, y has estado desde que fuiste señorita bachiller modelando y todo. ¿Qué es lo más bonito que te ha gustado, sí, de toda esta pequeña, de estas tres coronas que ya tienes, la de bachiller, la estatal y ahora la nacional? Ay, la municipal, qué bruto. Hubo para comprar las cuatro, machi. Y no. El maestro, así dice, el maestro sí hubo también. Oye, ¿cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido lo más bonito de vivir esa experiencia desde bachiller? Yo creo que conocer gente y hacer amistades, porque yo me acuerdo igual que en el Miss Bachiller hice muchas amigas de la UGM, de, pues también de la ESBO, que unas como que no interactuamos mucho, pero estamos ahí cerca, ¿sabes? Se me hace medio raro. Pero pues sí, yo creo que hacer amistades, obviamente. Igual en Nacional, pues platicaba con muchas niñas y pues ya platicando me empezaban a contar, no, pues yo soy de aquí, tiene esto y esto y esto, y del lugar turístico también tiene esto. Yo creo que era más bonito. Sí, igual.
Yo creo, fíjate que sí es cierto, porque te tocó, lo repito, por la pandemia no se pudo hacer muchas cosas, pero te tocó ir a Tlaxcala, aquella hacienda, a un desfile, una pasarela con tus papás. Te tocó también ir a Veracruz, a Jalapa, a Tuxpan, que tuviste un shooting. Imagínate si la pandemia se hubieran hecho muchísimo más cosas, pero sí. La verdad, la preparación que tuviste estuvo muy, muy, muy bien. Al final, como siempre, ya sabes que andamos corriendo, la Felipa andaba corriendo, que tuvo que vender hasta las esponjas para el vestido, pero al final yo creo que el resultado se ve, ¿no? Yo creo que sí, pues como lo dices, fue una preparación como que no tan constante por lo mismo de la pandemia, pero fue como que ardua y muy buena, la verdad. Y pues igual sí anduve corriendo de un lado a otro con actividades chiquitas, como ya lo mencionaste, fui a Veracruz. En Veracruz grabé un promocional de un hotel que es de los más importantes de allá. La verdad, a mí me tocó grabar. Y aparte le mando un saludo y un beso a Humberto, porque es un excelentísimo fotógrafo. Y en ese hotel pocos han tenido la dicha de hacer sesiones de fotos. A mí me tocó hacer una sesión con él. Y en aquel entonces con Mr. Tim Quatzintla, que fue una de las mejores, y creo que nadie ha tenido esa sesión de fotos ahí. Así es, ¿Podrán jamás? Sorry. Si quisieron ir a... ¿Qué dije? ¿Cómo fue, Felipe? Pero la verdad, y un saludo a Humberto, porque es un excelente, excelente fotógrafo, y la verdad lo queremos muchísimo, muchísimo. Y es parte del show, ¿no? A mí sí. Lo que me gustó, ya hablando un poquito más de la concentración estatal, es de nacional, es la cantidad de niñas que hubo, ¿eh? Sí, de hecho, pues como ya te dije, era categoría Teen y Miss, y pues ya en total fuimos 47-48, uno de esos dos números, pero pues eran bastante, la verdad, aunque quisieras que pues platicar con todas, no podías, el tiempo no te daba, y si platicabas con una y con otra, pues no te rendía el día, la verdad. No, la verdad no. Aparte, platícanos un poquito todos los shootings que hubo, porque hubo varios shootings. Sí, pues iniciamos el día 1, como quien dice, de la concentración, con tu shooting de llegada, tu outfit con el que llegabas, obviamente. Yo llegué con un conjunto blanco de Esther González y una máscara aquí, y súper acá, regia. Ay, la Esthercita le hizo el palacito. Ya es modista. Ay, qué bruta. Pues ya tanto Bárbara. Que le ha sacado la Felipa como para que... No, pero le mandamos un saludo a Esthercita, porque siempre, Esthercita siempre ha apoyado, y además siempre ha vestido a las mises, a Blanquita también le tocó, a todas les ha hecho. O sea, no crean que hay ahorita que han salido así fabulosos, no, Esthercita siempre ha sido de las así silenciosas, como calladita me veo más bonita, pero Esthercita sí. A Marilyn Chagoya también le tocó, ¿verdad?, que le hiciera Esthercita. De hecho, el traje regional estilizado fue de ella, ¿no? La mayoría de mis trajes fueron, pues, hechos por ella. Y sí, el traje regional. También hubo una etapa de fashion show de Lady Gaga, que también fue de ella. Ese traje, ay, no, lo ves y divino. ¡Qué bruta la Esthercita! Ahí la Felipa ya se habría sacado hasta lo que no. Oye, pero no, sí es cierto. Le mandamos, perdón, un beso enorme a Esthercita, porque sí ha hecho muchísimas cosas muy padres, desde bastoneras que han hecho, y muchas cosas muy, muy bonitas. El shooting que me llamó también mucho la atención fue el de traje de baño. Traje de baño, sí, fue como un traje amarillo neón, me parece. Pegándole amarillo y verde neón, no sé, pero pues ya, fue una temática estilo tropical. Pero pues sí, yo creo que también fue una de las más padres por la escenografía que tenías detrás, y aparte hubo una sesión de fotos que ojalá pues salga pronto, que fue entre tus roomies, que éramos cuatro por habitación, cuatro. Y a mí me tocó con Miss Oaxaca, Miss Puebla y Miss Quintana Roo. Oye, déjame platicarte también algo que a mí me encantó mucho. Fue que presentaron cultura desde el día 1, desde la cena de gala, que salieron estos danzantes precisamente. A mí me fascinó muchísimo. Aparte que lo repito, que en Tlaxcala, en La Pisaco, hay muchas haciendas muy bonitas, muy padres, y que las llevaron a conocer muchísimo por allá, ¿no? ¿Tú te imaginaste llegar a ganar, Karen, o estar entre las 5 finalistas? Entre las 5, sí. Y yo creo que ganar también, pero a veces como que uno se ve así como de que no creo. Y aparte eran muchas niñas y muchas guapísimas, y era una competencia que estaba medio cañón, pero pues todo el esfuerzo rindió frutos, y pues aquí estábamos con la banda de México.
Oye, súper genial. Aquí estamos con la banda de México. ¿Y el vestido de la final quién te lo hizo? Pues, ¿quién crees? Obviamente, sí. Ay, qué bruchi, la Felipa. Ay, con razón me vas a invitar hoy a cenar, manito. No, el vestido de la final lo hizo Lestercita también. Fabuloso también, fabuloso el vestido de la final de Lestercita. Además... Y que gana. Oye, pero aparte, también tuvieron un shooting de vestido de noche. En tonos oro, metálicos. ¿Verdad? Estuvo padre. Sí. Platícame un poquito cómo fue la experiencia del fashion, porque a mí me sorprendió mucho que unas llevaron un atuendo de Lady Gaga súper genial y la verdad, felicidades a todos los diseñadores, porque no es un trabajo fácil representar a Lady Gaga y más en un fashion. Sí, de hecho, ese día tuvimos esa pasarela de fashion show junto con la de trajes típicos. Y pues ya era como que te inspiraras para crear lo que tú quisieras, pero pues, obviamente, como te dije, inspirado en Lady Gaga. Pero pues eran como que muchos trajes diferentes de donde los vieras. Como que todos tenían su toque. Y pues obviamente la persona de la niña pues varía y cambia y ella le da su toque ya, obviamente. Y yo creo que era lo más padre y lo diferente. Sí, la verdad fue un certamen nacional muy completo. El shooting por ahí que también nos aventamos y que me gustó mucho, donde sacaron, donde les tomaban de rostro y sacaban una corona muy, muy fabulosa. Esa estuvo muy padrísima. La verdad es una concentración muy, muy bonita. ¿Qué es lo mejor que te dejó la nacional? Las amigas, yo creo que sí, porque con muchas empecé a interactuar desde antes de la concentración y pues todas eran súper lindas. De hecho, pues yo nunca me imaginé estar en las dos últimas y junto con una amiga quedé con Chío Rojas de Hidalgo, pero ay, con ella me llevé súper, súper bien desde antes de la concentración y hasta ahorita nos seguimos llevando súper, súper bien y pues nada, ojalá la vea pronto y pues... Obviamente verla y seguirla conociendo y demás, porque la verdad es una niña increíble y cada una de ellas, la verdad, pues me quedo con un cachito de cada una de ellas, que lo que me contaron, lo que me platicaron, nos divertimos bastante en esa concentración, la verdad. Fíjate que a mí es lo que más me gusta, de que se lleven bien con las amigas, de que hagan un bonito trabajo entre ustedes, pero porque insisto, entre ustedes se van a llevar mejor y entre ustedes siempre va a haber esa armonía y esa disciplina y eso de estar bien y súper contento. ¿Cuál fue la reacción de tus papás, del doctor y de todo tu equipo que anduvo por allá cuando dijeron Veracruz? Bueno, para empezar, yo lloré. Pues yo tenía tanta emoción, así como de que dijeron, ¡Veracruz! Y dije, ¿qué? Yo estaba así como de, ¿me lo juras, de veras? Y pues me ganó la emoción y lloré y demás. Obviamente abracé a Chío y pues después me dijo mi mamá, ¡no, yo lloré! Y dije, ¡ay, cómo que lloraste! Yo también lloré. Y mi papá estaba brinque y brinque, el doctor ni se diga. ¡Ay, no! Pues yo creo que le echamos muchas ganas desde... Bueno, para empezar, un fin de semana antes de irnos a la concentración, yo me fui a la agencia que tiene él en Jalapa, pero pues a darle, ahora sí, estuve de sábado y domingo, súper temprano y súper tarde, pues corrigiendo detallitos para, pues ahora sí, pulir y pues nos fuimos con todo. Pero sí, todos seguimos muy felices, la verdad, y pues nada, el internacional ya es en unos meses. Así es. Que... A ver, ¿cuándo es el internacional y en dónde? ¿Ya hay fecha o apenas la están...? Ya hay fecha, ajá. Ya. Bueno, el concurso es en El Salvador porque el creador del concurso se llama Francisco Cortés. Y pues él vive allá, es de allá. Y sí, es en octubre del 10 al 17. O sea, no falta nada. Oye, no falta nada, nada, nada para este internacional y vamos a estar corriendo y todo. Mañana ya tiene actividades, mi queridísimo, bueno, toda la semana. Rapidísimo, sí. Vamos a un corte porque tenemos moda de playa. Ya llegó nuestro modelo guapísimo, el otro también ya había llegado, pero ponte unos detallitos. Está altísimo, altísimo. En lugar de jugar básquet, en lugar de jugar fútbol, que juegue básquetbol. Vamos rapidísimo, un corte y regresamos. Yo sigo con mi guapísima Karen y ahorita vamos a platicar toda esta moda de playa y demás. Bye bye al calor con Zapatería El Señorial. Amplio surtido en sandalias para los reyes del hogar.
Pregunta por nuestras ofertas y promociones en nuestra sucursal. Ubicada en calle 4 Oriente, esquina 4 Norte, en la Colonia Obrera, en la ciudad de Poza Rica. Zapatería El Señorial, calidad y precio a tu alcance. Karen, allá tú que estuviste en toda la concentración estatal, obviamente te tocó traje nacional, de baño, nacional, hermana, bárbara. Nacional y todo, pero pues el traje de baño no se disfrutó tanto porque el clima, por el ¿no? frío. No, pues hasta eso estuvimos en el hotel, pues ahí fueron todas las sesiones de fotos en trajes de baño y pues obviamente la pasar el traje de baño ya fue en el salón Joaquín Cisneros, que fue ahí la final. Pero el clima, y yo creo que así de la presión que tienes en ese momento ni lo sientes. Así que, pues yo creo que estuvo medio a gusto, digamos. Medio a gusto. Oye, y pues hoy tenemos moda para ellos, porque bueno, siempre tenemos a niñas y todo. Pero ahora nos toca también presentar esta moda que a mí en lo particular me encanta, mi queridísima Karen. Y esto es por parte de mi queridísimo Omi Garcés. Así que le damos la bienvenida a mi queridísimo Felipe Reyes, de este lado, que se nos va a poner ahí por el unicornio. Oye, este está padrísimo, ¿verdad? Ah, sí. ¿Tú me es un normal. Que y son sandías. Sí, son sandías. Son sandías y son cotorritos. Oh, ay, bueno, guacamayas. A ver, ahora sí le decimos a Felipe que se nos dé la vuelta. Y eso es súper ideal, no nada más para ir a la playa, sino también para la alberca. Está súper, súper genial. Para la alberca genial. A mí me gusta mucho. A mí me gusta para la alberca. Y también eso últimamente lo están usando los chavos, ¿eh? Así es que no duden en usarlo porque está súper genial. Ese me encantó, súper, súper. Además, después se pueden meter con este a la alberquita, a la playa. Y ya sales después bien a gusto. Sales a gusto y ya te quitas de desabrochas. Y súper genial. Vamos con el otro cambio que tiene por ahí mi querido Omi, que es uno negro que en lo particular me gusta. Yo creo que hay que decirle a los chavos, Kare, que ya se pongan estos conjuntitos porque se ven genial. A mí me gustan mucho, pero más como con temática ya de olas, no tan tropical como sandías y guacamayas. Pero sí, ahí tengo por ahí unas en mi closet, pero sí. A ver cuándo las sacamos. A ver cuándo lo sacamos, porque por desgracia, pues todo esto de la pandemia no nos dejó muchísimas cosas buenas, pero en fin. Y el conjunto que sigue está súper genial. Ese es más buchón, manita. El que sigue es más buchón, mana, la onda así para... No para tan playero. Como que después de la playa. El after. El after, el antrito, y está súper genial, ¿eh? La verdad me encanta mucho. Yo porque estoy viendo cómo yo ni veo. No te da, pero a mí sí. Ahorita viene mi queridísimo Felipe Reyes con este que es más buchoncito. Este sí más como para enseñar todo el lavadero. Oye, ¿a ti te dio trabajo? ¿No? Tú es que tú castú el cuerpazo que tienes. No te dio tanto trabajo lucir el atuendo de playita. Ese está súper genial. Ese es más buchón. Ese está súper cool. Y además, lo repito, se lo pueden ustedes poner para después de la playita. Bueno, pues que tenga el cuerpazo de Felipe, pues se lo puede poner. Pero uno que no es cierto, sí se los pueden poner. Ese está súper genial. A mí me encantó mucho las cadenitas. ¿Cómo ves este, Karen? Es que yo he visto que ya sacaron casi en todo cadenitas. Así, o así con fondo, pero en blanco. Uh-huh. Pero igual para dama. Y se ve muy padre, igual en vestidos, en blusas y así y demás.
pero a mí, yo nunca los he usado, solo los he visto, porque igual a mi primo les encanta ponerse ese tipo de ropa así, más buchón. Más buchón, fíjate que está muy padre, ese me gustó. Y ahorita nos vamos con un overall que también está muy de moda. Mi queridísimo Omi ya está corriendísimo en el cambio de vestuario con el overall. Oye, Karen, a prepararnos para la final internacional. Sí, es una concentración otra vez, de igual 7 días. Pero, pues, obviamente ya con niñas que hablan otros idiomas y yo así como de que, ¿cómo? Pero, pues, yo creo que también va a estar muy padre y, pues, obviamente es una experiencia que no sabes si vas a volver a vivir. Y, obviamente, que en un concurso donde me corresponde estar, pues, uno está a gusto, a todo dar. Y, obviamente, con la preparación que ya tengo y que llevamos, solo son detalles menores ahora sí que hay que pulir. Y, pues, ya, yo me veo ya aquí con mi corona internacional. Yo creo que ya todos te vemos con... A mí me encantó esa corona, que está súper genial. Está carísima. Pesadísima. No, y es que sí está pesada, no, la verdad. Sí, no en el sentido... También en el sentido de que pesa, por obviamente, por el peso, pero sí pesa por toda la responsabilidad, porque ahora no nada más representas a Veracruz, vas a representar a todo México en el próximo mes de octubre, que por ahí vamos a estar al pendiente. Y obviamente las redes se volcaron, porque todo el mundo subió, empezó a comentar y demás. Sí, de hecho, pues... El día de la final yo ya no agarré el celular casi nada, más que obviamente para mensajear con mi novio. Y pues ya, después solicitudes, likes, publicaciones de mías, fotos que yo ni había visto de, pues, con mi vestido de la final. Y así como que vuelta loca, pero sí, estuvo muy padre. Y pues obviamente agradecer a todos los que confiaron en mí y a todos los que se suman en este proyecto. Oye, este overall está padrísimo. Me encantó el concepto de las pistolitas. O sea, también sí es medio buchoncito. Bueno, no tanto. Más así. Eso es más así. De allá, Oye, eso está padrísimo. Desierto. Fíjense que me recuerda y nos recuerda, mi queridísima Karen, a todos estos artistas de la onda del reggaetón, ¿no? Sí, por estos overoles. Por estos overolcitos. ¿Es overol? Ah, sí, es cierto. Sí, es overol. Mira, está súper genial. Y todos son hechos, obviamente, porque mi querido Omi, que no quiso pasar porque no viene en el vestuario, pero está genial también. Ahí se está, ¿eh? No te viniste buchón, pero ese sí es muy buchón. Y para todos los chicos que gusten de esta moda, porque ya he hecho varios, por ahí también me hizo unos para Alejandro, que no le dio tiempo de llegar con la ropa. Yo pensé que para ti. No, me hizo unos para Alejandro. Lonas Tampico, ¿no? Lonas Tampico, no. No, pero ese también está súper genial, me encantó muchísimo, ¿eh? Muy padre, tipo pesquerito. Y ese sí, del antrito, nos vamos de la playa, nos vamos al antrito con este. Yo los he visto mucho ahorita en Cancún, a ver si no llegan la infectadera a todos los chamacos del conocido colegio que anda por allá. Creo que tenemos un último cambio porque ya casi nos vamos, así es que gracias, mi querido Felipe. Ya tenemos, que se ponga el último, el de manzanita, el de sandías, muy tropical. Mi queridísima Karen, redes sociales. Wow, ok. Para empezar, mi página oficial ahora, en la que estaré compartiendo contenido, Miss Petit México, y en la personal, obviamente, Miss Petit México 2021. También en Facebook e Instagram como Karen Suárez. Oye, y por supuesto, cualquier colaboración. Mañana, lo repito, vamos a estar varias niñas. Uy, yo soy niña, dime. Barino. Varias niñas desde el segundo aniversario de Runway Boutique. Ahorita voy a pedir el fotógrafo porque si no me van a colgar. Mañana tiene gira de medios también y de ahí va a llegar corriendísimo con mis amigos de Runway Boutique para el Fashion Room de aniversario. Así es que me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya nos vamos, ya viene mi querido con el último cambio y nos despedimos. Yo contentísimo y cualquiera de los chicos que nos vean para que nos pidan estos outfits con mi querido Omi Garcés, que están súper geniales, así es que súper fabuloso. Y mi queridísimo Felipe Reyes, fíjense, ese está también padre, el de las florecitas, muy nice, y lo podemos combinar, mi queridísimo. Yo creo que mi favorito es el primero, de guacamayas y sandías. El de guacamayas y sandías, sí. Es el favorito, de todos, el de guacamayas y sandías. Muchísimas gracias, gracias a mis amigos ahí en el staff, gracias Karen, y el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y gracias por invitarme, que ya tenemos rato planeando esto y apenas se dio. Y apenas se dio, es que tenías que venir con la corona, man. Yo le dije a Felipa, sí, que cueste la corona. Ya tiene que empezar a mejorar. Así es. Sí. Que ya lo hace mejor. Muchísimas gracias, gracias Felipe, que nos hizo el favor hoy de estar como modelo. Nos vemos el próximo viernes. ¿Qué creen, chicos? Van a descansar de mí otra vez el viernes.
porque me voy a transmitir a la Casa de Cultura de Poza Rica, porque tenemos por ahí una entrevista con mi queridísimo Oscar del ballet de la Casa de Cultura. Los quiero mucho, nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. ¡Ey, espera! ¡No te vayas! Recuerda que puedes anunciar tus productos y servicios en el periódico La Opinión, el mejor diario de la zona norte de Veracruz. Llega a más personas compartiendo tus ofertas por el medio impreso o las plataformas digitales, como El Noticiero, El Resumen Informativo, Noches Coquetas, por supuesto, Cotorreo Estudiantil y Viernes Social. Puedes visitarnos en la calle Mariano Arista, número 209, en la Colonia Tajín. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y la web. Marca el número 782-8220241 o 782-8220196. Ahora sí, llama ya.